Que han fallecido en este tiempo de pandemia. Y no sé, me toca decir a mí algo sobre esto que es tan difícil. Porque es cierto que a estas alturas son ya muchos los homenajes que a lo largo de la geografía española se han celebrado sobre las víctimas del COVID-19. Pero esta hermandad de nuestra patrona, la Virgen de las Nieves, no puede dejar pasar esta ocasión sin tener presentes a tantos y tantos que han perdido su vida por esta pandemia. Hoy es un día que dejará huella en nuestras conciencias, y no solo porque la Virgen no salga a recorrer las calles de los palacios, sino por el motivo que causa este acontecimiento. Como dijo aquella enfermera en el homenaje institucional, no debemos olvidar nunca la lección aprendida. Pero aquella actitud admirable del pueblo español en el tiempo del confinamiento se está viendo manchada últimamente por comportamientos inadecuados que nos gustaría que no se dieran. Han sido muchos los que con su trabajo, con su dedicación, con su entrega y con todas las atenciones que nos han dedicado a los demás, han puesto en juego sus vidas, muchos de ellos perdiéndolas, como si de héroes se tratara. Pero como dijo aquella representante sanitaria, no eran héroes, eran personas que han vivido situaciones tan dramáticas que te parten el alma. Hoy queremos recordar a los fallecidos y transmitir a la familia de nuestro profundo pesar y todo nuestro afecto. No están solos en su dolor, es un dolor que compartimos. Y considerando que es el sentir general del pueblo de los Palacios y Villafranca, esta hermandad quiere hacer presente a todos los que perdieron sus vidas, familiares, amigos, etc., y pedir a nuestra madre y patrona que interceda ante su hijo por los que han tomado ya el camino del cielo y por los que permanecen entre nosotros afectados por el sufrimiento que todo esto les ha podido ocasionar. Y queremos hacer presente que no hay mejor homenaje a quienes nos dejaron que el velar por nuestra propia salud, atendiendo a las normas y orientaciones que nos ofrecen las instituciones y así poder garantizar el control de los rebrotes que nos están azotando en la actualidad. Porque ante lo que nos encontramos no es ninguna tontería, sino que se trata de algo que marcará nuestra vida para siempre. Seamos todos sensatos y prudentes y que la Virgen de las Nieves, con la intervención de su hijo que lleva en los brazos, nos ayude a salir pronto de esta situación y se puedan encontrar las medidas y tratamientos para hacer frente a este virus. El rezo del Santo Rosario que realizaremos a continuación lo ofreceremos para este fin y para que nuestra patrona proteja a todos los palaciegos de este mal.
don Diego. Ante nuestra excelsa patrona, vamos a dar comienzo al rezo del Santo Rosario y, como bien se nos ha dicho en esta introducción, con una intención particular. A modo de homenaje a todas aquellas personas que están entregando su vida porque salgamos de esta terrible epidemia, por todos los sanitarios, por todos los que cuidan a los enfermos, por todos los que arriesgan sus vidas, pero también queremos tener presente a los enfermos de una manera muy especial. Y en esta tarde no solo a los que se ven afectados por el coronavirus, sino también por los que no pueden estar ni podrán pasar esta tarde delante de la Santísima Virgen, porque la enfermedad lo tiene postrado en sus casas, en sus camas. Entonces, muy especialmente, ofrecemos este rosario por todos estos hermanos nuestros que sufren, que se asocian a Cristo en el misterio de la pasión y de la cruz. Vamos a pedir también y tener una intención en el rosario, como no puede ser de otra manera, por todo el pueblo de los palacios, por todos los que nos acogemos bajo la maternal protección y patrocinio de la Virgen de las Nieves, para que ella atienda todas nuestras necesidades, las materiales, por supuesto, que dé trabajo al que no lo tiene, que dé salud a los enfermos, que dé el descanso eterno a los difuntos, pero también que la Virgen dispense sus gracias espirituales. Que este pueblo de los palacios cada vez sea un pueblo más creyente, donde pueda reinar la justicia, el amor, la paz, el entendimiento, la solidaridad, la generosidad y todos esos bienes espirituales que también pedimos a la Santísima Virgen, que desde el cielo está hoy particularmente dispuesta a derramar estas gracias sobre sus hijos de los palacios de Villafranca. Pues damos, con todas estas intenciones, damos comienzo al rezo del Santo Rosario, con el que inauguramos esta velada en honor de la Santísima Virgen de las Nieves, patrona de los palacios y Villafranca. Por la señal de la Santa Cruz, de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor mío Jesucristo, Dios y hombre verdadero, Creador, Padre, Redentor mío, por ser vos quien soy, bondad infinita, y porque os amo sobre todas las cosas, me pesa de todo corazón haberos ofendido. También me pesa porque podéis castigarme con las penas del infierno. Ayudado de vuestra divina gracia, propongo firmemente nunca más pecar, confesarme y cumplir la penitencia que me fuese impuesta. Amén. La resurrección del Señor. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. El Señor es conocido. Bendita tú eres entre todas las mujeres. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres. Y el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo.
Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Thank you.
tierra de mi amor, te saludo canto y arsa el amor. Reina de nuestra alma, flor de las flores, muestra aquí tu gloria, gloria resplandore, que en el cielo tan solo te ame. Bien santa, bien pura, bien esperanza y dulzura del alma que en ti confía, madre de Dios, madre, madre mía, mientras mi vida de si mi amor te olvidaré, madre mía, madre mía, mas si mi amor te olvidaré, tú no te olvides, ay no. Ay, no te olvides.
Thank you.
Thank you.
Gracias.